este mensaje de unidad, de trabajo conjunto, de ver por el bien de nuestro estado, del estado de Nuevo León, de ser un ejemplo de que no obstante estas instituciones tan importantes, no únicamente a nivel estatal, sino nacional e internacional, tienen ahora pues esta voluntad para poder sacar adelante este encuentro que será el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Estadio Universitario y que sin duda va a llamar la atención de aficionados y de todos quienes vibramos con este ambiente universitario que tanto el TEC de Monterrey como la universidad pues nos están brindando.